Ha pasado ya 2 años desde que publicamos Próxima Estación Cataluña, un libro muy querido por todos nosotros y complementario a este que presentamos hoy, en el que la madrileña Estación de Atocha toma el relevo. Se trata de un libro muy bien escrito, como todo lo que ha escrito Manolo a lo largo de su vida. En ese sentido no me ha sorprendido. Es la historia zizaqueante de un español de la posguerra que todos hemos compartido en busca de un destino, que disfruta cada etapa del camino a pesar de las dificultades y el esfuerzo. Este escrito que está hecho desde el corazón y este escrito de este libro que está hecho desde una huella autobiográfica profunda que marca a cualquier personaje, nos podemos reconocer muchos españoles y nos podemos reconocer también como un referente ante la crisis económica. Próxima Estación Madrid-Atocha es un emocionante y emocionado viaje hacia el pasado, hacia los recuerdos del joven Manuel que se subía por primera vez a un tren para alcanzar sus sueños en un Madrid casi reconocible para nosotros, de teatros y bailadoras de flamenco, y con serenos que vigilaban el sueño de los madrileños. Te introduce en una historia de Madrid contada de forma paralela a su propia vida, a su propio discurso vital,
donde nos va contando cómo poco a poco va superándose a sí mismo y va dedicándose a diferentes quehaceres por todos conocidos. Pone a disposición de los ciudadanos sus vivencias, pone a disposición de los ciudadanos su sufrimiento, su sacrificio, su determinación. En definitiva, pone a disposición de los ciudadanos lo que es, lo que ha sido, y estoy convencido que enseña lo que pretende ser. Este libro es un emotivo homenaje a esta ciudad de acogida, en la que Manolo se desarrolló como persona, convirtiéndose, sin olvidar jamás sus orígenes, en el responsable de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de España. Son tiempos de plenitud y de reconocimiento, que sin embargo no le hacen olvidar a sus amigos de siempre. Tampoco su origen y menos el hermoso viaje que es como él describe su vida, sus afanes y su superación. Es un personaje que ha ido acumulando travesías profesionales en distintos momentos de su vida, desde ese policía nacional, a ese empleado de banca, a ese auditor, a ese abogado, y a ese que empezó él solo con su mujer y que hoy tiene uno de los principales despachos de nuestro país con 300 abogados en distintos lugares de España y en distintos lugares del mundo. Entonces tenía una ilusión inmensa por llegar a la cima. Me di cuenta que la cima está muy lejos y esa cima del éxito es para el que busca el éxito. Sigue el camino y ejerce como empleado de banca, hace pinitos como sindicalista, actúa de asesor jurídico en Jaén, trata con emigrantes y nunca pierde la perspectiva de una soñación donde tiene la oportunidad de conocer y sobre todo de aprender de los sabios, que dice en su humildad. La policía me enseñó muchísimo, me enseñó los problemas de las redadas, me enseñó las noches locas esas que hacíamos redadas en el Cisne Negro y por ahí, para acá y para allá, me enseñó muchas cosas, pero me enseñó a una gran unidad entre nosotros. Estamos ante un hombre cuya opción nunca fue la resignación, más al contrario. Una persona hecha a sí misma, que se crece en la adversidad, y una persona que ante un problema inmediatamente trata de volver a poner el motor en marcha y no echar arena al engranaje. El sol de cada día, que sale cada mañana, es el que nos tiene que inyectar el entusiasmo de llegar donde queramos llegar. Nos cuenta su vida y nos introduce en ese Madrid, a la vez de que va utilizando la técnica de ir recordando sus paseos por este bello Madrid y citándonos a través de los nombres de las calles, recordándonos procesos históricos que merece la pena recordar. Detuvimos al que era el sátiro de Cuchilleros, un pobre hombre que se vestía con una capa negra, iba con poca ropa debajo y cuando venían los turistas abría la capa y gritaba y la gente gritaba y salía corriendo y él era feliz así. Bueno, pues la historia de Luis Candelas es una historia muy bonita, como galán de día y ladrón de noche, o mejor, bandido de noche. La plaza Cascorro, que todos sabéis, que todo el mundo, Eloy Gonzalo, del Marqués de Salamanca, un malagueño que fue algo especial, lo fue todo, fue el hombre más rico de España. Yo en este libro pongo la foto posterior, está hecha en la Quinta de los Molinos, donde yo he escrito la mayor parte de este libro. Todas esas historias yo las cuento, las voy contando muchas más cosas. El libro, insisto, recomiendo su lectura de forma encarecida porque nos ayuda a conocer ese Madrid, pero a la vez nos ayuda a conocer su vida. Su vida que comienza en esos viajes del tren, en los que, como él, vivimos aquellos momentos, aunque ya un poco posteriores sabemos lo que significaba el tren. El tren era nuestro único medio de locomoción. Siempre he estado en esa metáfora, en esa situación en la que yo he creído que el mundo se puede conquistar primero trabajando, segundo siendo leal y tercero siendo honrado. Un referente en la crisis económica pues puede ser este personaje, Manolo Medina. Y puede ser este libro como los 11 anteriores. ¿Cómo se sale de la crisis económica? Pues se sale de la crisis económica, queridos amigos, trabajando. Os prometo que mañana empiezo a dedicar 2 horas para el próximo libro, que puede ser parecido a decir, la crisis puede esperar. Hay que hablar de ilusión y que creo que es bastante importante, ¿no? Manolo dejará obras de gloria en este mundo, no solo su familia,
que es la más importante, sino también su trabajo y estas obras con las que nos sonríe y nos deleita cada vez que decide escribir. La vida merece la pena. La vida tiene su afán y cada uno somos hijos de nuestro tiempo. Y yo lo que quisiera es que ese sol que yo busqué con tanta fuerza, ese sol que nos ilumina cada mañana, que no os falte a ninguno y os deis cuenta que la vida es bella, que solamente hay que querer para llegar. Todo está inventado desde hace mucho tiempo. Los éxitos no vienen por casualidad. Y no hay nadie en la vida, creo, con carácter general, que haya triunfado sin éxito y sin sacrificio. La vida, ya os he dicho, que en el tren de mi próxima estación de Madrid, Atocha, donde tanto contemplo la necesidad humana, hay un sueño y una ilusión que cada mañana quiero hacer revivir y a la que le doy fuerza para seguir viviendo ese sueño. En ese momento yo pienso y digo, vosotros sois las rocas, los castillos de la arena en la tierra no existen.